Pues bueno, ha sido la verdad que una semana muy intensa, que así ha empezado con la renovación con este club, que la verdad que lleva mucho tiempo esperándolo, porque siempre, mi idea siempre ha sido quedarme en el club y después lo de la selección, ¿sabes? Que la verdad que no me lo esperaba y bueno, también por todo el trabajo que llevo haciendo todo este año y creo que se ve reflejado en el campo. Pues bueno, llegaba de entrenar esa misma mañana de la Ciudad Deportiva y estaba en el salón con un compañero mío y bueno, me llamó Paco Morales, el delegado del club, y bueno, cuando me llamó ya era raro porque Paco Morales nunca te llama si no tienes algo importante que decir, ¿sabes? Y bueno, cuando me dijo que iba convocado, pues estaba súper nervioso, no me lo creía. Y ya está, cuando colgué pues me emocioné mucho y bueno, llamé a todos mis familiares y estoy muy contento, la verdad. Pues de mi madre, que ella sabe todo lo que hemos sufrido para llegar a donde estoy. Ella la primera, ha sido la que ha dado todo por mi hermana y por mí, y la verdad que se lo agradezco todo a ella y todo lo que hago lo hago por ella. Pues sí, la verdad que esto no hubiese sido posible sin mis compañeros, son los que cada día me aconsejan, me apoyan y hacen que vaya por el buen camino. Y también gracias al cuerpo técnico, que sin ellos no hubiese sido posible, la verdad. Pues nada, que principalmente que disfruten de lo que hacen, porque es la profesión más bonita que hay, y que lo den todo por su club, que se sacrifiquen. Y que al final con trabajo y con más trabajo las recompensas van a venir y conmigo en este caso, pues así o así. Bueno, pues a corto plazo, pues cumplir los objetivos que tenemos en el club, tanto el filial como el primer equipo y el femenino también. Y pues también a corto plazo, pues ojalá algún día escuchar el himno de Granada pues desde el césped y poder disfrutarlo con toda la afición.